Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, what's up, Eric? How are you? Here, just relaxing a little bit before starting the class. I was just getting home as always, kind of tired, but we are okay. We are here. Ay, mire, aquí me están regañando, perdón. Y eso. Señora que dice que good morning, le he dicho, va, que good evening le dije, va. Oh, yo, good La evening. vaya, No, ajá. no, Ella es la que hombre. está inventando. No, hombre. Godine, no, Para hermano. nada, no fue good evening, dígale. Digo, no fue good morning, fue good evening, dígale. De aquí no tiene nada que hacer, hombre, está fregando a la gente. A la gente que está en clases, a la gente estudiosa. Claro, cabal, cabal. Ay, no. Siempre recibe su regañado este man. No, es de más, por eso. Aquí olvídese. Ya. No puede vivir uno en paz, tranquilo, aquí. ¿Verdad? Qué valor, qué valor. Yeah. People is like that. Okay, so but it's good to know that you're good now, right? That you feel relaxed and everything. How was work? Was like an easy day today, Eric? Pues fíjese que bastante bueno, bastante. Oye, fue un día bastante tranquilo. No fue un día tan conflictivo. Yes. Fue un poco más calmado. Ya necesitaba un día así, créame. That's cool. That's cool. Y a mis compañeros le retrasaron la salida a San Miguel. Ah, Así really? está. Sí. Sí, ya no se ha podido ir. Yo creo que va a ser hasta la próxima semana. Ah, cool. Yes. Así que si me toca ir a mí, va a ser más tranquilo porque no voy a andar con la presión de las clases. Yeah, you will be like a little bit more relaxed. Sí, ya. Así que si un dado caso, ahí puedo traer los encargos. Claro, hombre. Ahí llevan los encargos. No, en serio, eso son ricas las pupusas de San Miguel. Y yo recomiendo bastante un comedor que está enfrente del Parque Guzmán, enfrente de la catedral. Ahí hacen buenas pupusas. Even the food is good. La comida es bastante buena también y barata. That's a Dice good que thing. yo cuando andaba por ese rumbo me gustaba ir a almorzar allí por el Delirio, al comedor Eva María. Ah, sí. Allí me gustaba ir a comer. Ah, cool. El delirio está como a 25 minutos de mi casa. Ah, ok. Ya, O sea que vive mejor. ahí en el propio San Miguel, el centro. No, 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 no. Vaya, la calle es el delirio, es hacia abajo, right? Llega al redondel y ya va buscando para occidente, la litoral. Entonces, Ajá, de ir exacto. recto, recto, buscando para Usulután. Ya. Ah, okay. Por esa zona. Ya. Ah, excelente. Ya. Más tranquilo todavía. Yes. Ya. Okay. That's cool. All right. Hey, how about you people? Good evening, Carla. Justo la menciono y apaga la cámara. Come on, Carla. Hi, teacher. Good night. Buenas noches. Good evening. How are you people? Jonathan con el café. Good. I'm fine. Ah, great. Great. Sí, se ven bien relajadas. La Después canción. del game de la selecta estuvo bien. Hey, I mean, that was good. Eso sí sorprendió. And I was like, ¿qué? Imposible. Al fin. Se verán cosas de eso. No, pero No, también for real, el primer for real. partido jugaron. A mí me gustó cómo jugaron el primer No, partido. en Fíjate serio. también. En serio. Bueno, yo no lo vi todo. Solo vi como 20 minutos en el teléfono. Ahí lo trae viendo. Y sí, jugaron bastante bien. They were good. Sí. Sí, pude ver el último gol en.
They were playing good. Y me sorprende porque Trinidad y Tobago. Les costó, yeah. Pero fue bueno el cambio. But Trinidad y Tobago es, o sea, es una selección bastante, digamos, competitiva. Le sacó un empate a México. Y yo creí que la verdad, ahí iban a rebotar, como dicen. Pero vaya que hicieron un buen partido. That's cool. Justo ahora que hay restricciones para ir al estadio, ¿no? Andan jugando bien. Oh my God. Es que la gente es la que los pone nerviosos. Ah, it might be, probably. Yes. Es cierto, puede ser. Pero verdad que no jugaron. ¿Dónde fue que jugaron ellos? Eso es en Estados Unidos. ¿Cómo es la Copa Oro? Ah. Yes. Ya para las eliminatorias, es que sí, ya serían acá. Some of them, not all of them. Yeah, but anyways. So let's start with the attendance list, and then we're gonna move on to the topic that we got for today, and the homework that you bring. All right, Amilcar Gustavo, hey, Amilcar. No here. Ana Claribel, not here, right. Ana Maria, she usually comes late. Carlos Eduardo. Present teacher. Nah, okay. Eric Guillermo. Present teacher. Okay, very good. Stephanie Janet. Present teacher. Okay, and here, Fatima Alejandra. Fatima's not here yet. Gilmar Cruz? Present. No, okay. Jonathan Alexander? Present. No, okay. Carla Benacer? Present, teacher. No, okay, good. Natalie Vanessa? All right, Natalie's not here. Nubia Zulema? Present, teacher. Okay, Romeo Alexis, I guess he's not here. Rosa del Carmen, not here. Roxana Yesenia. Roxana, are you there? Ah, okay, there you go. Salvador Alfonso. Ah, okay, thank you, Salvador. All right. Are you listening to the chinitos, Salvador? Todavía. Todavía. Sí. Yeah, man. Es gracioso como traducen ellos. Es funny. Sí, sí. Stephanie Gisette is not here. William Alberto, not here yet. And Joanny Noemi. Joanny is near here. Okay. Fatima, are you there? Hello, teacher, yes. Ah, okay, okay. Ahorita le pongo asistencia. Thank you. All right, you're welcome. Okay, so what are we gonna start with today? We're gonna start with the homework that you were supposed to bring for tonight. And then we're gonna move to the topic that we got for today. And today we're gonna have a very easy topic, right? It's just to talk about formal requests using a modal verb, right? Yesterday we were working with one of them. We were working with would. Now we are going to work with one that is called could. It's slightly similar, right? It's for requests, but this one is like for very specific request. Okay, but first, in order to start with that topic, we're gonna do the homework. We're gonna share the homework, right? And for that, I want Fatima to give me a number from 1 to 10. Give me a number, Fatima, from 1 to 10. 4? 4. Uh-huh. 1, 2, 3, 4.
Carla. I'm going to start with Carla. Hi, teacher. ¿Ya pasó lista? Yes. Buenas noches. Good night. Good night. Nah, give me a second. Ya le pongo asistencia, no problem. Okay, gracias. Okay. Rosa del Carmen. There you go. Ajá, Carla. When I listen to you. Solo dos y se teacher. Ajá. Okay, no problem. Read them. I will try to repair the system. Nah, okay. I would like to report the system. Yes. The second, I would like to change my office chair. It's broken. Broken? You mean broken? Quebrada or what? Yes. Nah, broken. Okay. Broken. There you go. Thank you, Carla. Now, I want you to choose one of your classmates. Any classmate. Except Fatima, because Fatima was not here yesterday, right? Who said? Seven. Ah, who? O por nombre. Yeah, yeah, by name, name. Mention a name. Mm-hmm. El primero que le aparezca en cuadrícula ahí. Ah, okay. Kill them. Jonathan. Jonathan. All right. You're the next one, Jonathan. I would like to report a problem with my computer. I would like to report a problem with my mouse. I would like to report a problem with impressor. Printer. Printer. Yeah, I would like to report a problem. I would like to report a problem with the system. With the system. Oh my God, the system gives a lot of problems sometimes. Okay, yeah, Jonathan. Choose one of your classmates, Jonathan. At random. Huh? Who? Quiero ver. Stephanie. Stephanie. Ah, okay. Thank you. Yo. Obviously. You're the only Stephanie by the moment. Solo yo. Ah, obviously. Okay. Okay. The first is, I would like a technician. ¿Cómo se dice? Technician. Technician to check my computer. Ah, okay, very good. And the second, I would like my boss to give the order to fix my computer. Ah, okay. I would like to change my computer. Ah, very good. And I would like to have a new computer. Ah. Sí es parecido, pero, o sea, pero puede ser por otra, no sé, una nueva y anteriormente por una viejita. Pero, ajá, okay. I got your point. Okay. All right. Very good, Stephanie. Thank you. Choose one of your classmates to share homework. Hilmar. Hilmar. I think Hilmar is not there. I just see the share, but he's not there. Ah, yeah, he's there. Hey, Hilmar, did you change the camera? Did you change the camera? Sí, está mejor ahora. Ah, sí, la cambió. Sí, he cambiado por el momento. Ah, con razón, sí, es que ya no se ve todo blur. Y así como que, hey, qué chivo, le voy a preguntar a Hilmar cuál es el efecto que le puso. Listo, sí. Para contra el suelo ya funciona. Solo hay que darle su zape por ahí. Yes.
Okay. I would like to report a computer failure. The computer made two songs and shut down. Nah, okay. Does not turn on the monitor. Love song is here from fans. Mm-hmm. Mouse does not work. The keyboard does not work. The keyboard does not work. Huh? Okay. Very good. Thank you. Okay, choose one of your classmates, Hilmar. Except Fátima. Ah, ok. Vamos a ver. Ahí el compañero Eric. I knew that you were choosing Eric. Ese ya no. Okay. I would like to have bring help for the printer. I would like to buy a new screen for human resource department laptop. Nah, okay. I would like to have a slide for the photocopier Canon. I would like to replace the switch of the UPS. For the GPS. Good, good. I want to buy a GPS to put it in my wife's car and see if it works. It's just to be safe, right? We never know. Okay, Eric. All right, never mind. Choose one of your classmates, Eric. You got the microphone off. Okay, ¿con quién me la desquito? Vamos a... No, para nada. Yo ya sé quién va a escoger. ¿A quién, teacher, va? I don't know. It might be... No sé por qué tengo la sensación que va a fusilar a Salvador. Ah, bueno, ese ya era ya con intención, ¿verdad? Don't know why. Pero ha puesto una foto de fondo, man. Que crean que... No, vamos a... Vaya, Salvador, ya que el teacher lo pidió, pues. What? ¿Cómo que el teacher? No, I think Salvador is busy right now. Right, Salvador? You're yet busy, right? Hola, hola. You're busy yet, right? ¿Todavía está ocupado? Sí, sí, aquí vamos todavía. All right, continue, no problem. Eric, choose another one. Okay, con Nubia. Okay, Nubia. Sí, sin malas intenciones, Nubia. Okay, espero que estén buenas. Vamos a ver, I would like to speak a customer service. I would like to speak to the customer service. Okay, good. I would like to repair my printer. Very good. I would like to revise my computer. Revisar. Check. Uh-huh. Check. Check. Better. Yeah. To check my okay. computer. La otra es. I would like to speak a secretary for give me an appointment for a, how do you say, preventivo mantenimiento? I didn't listen to you. Mantenimiento preventivo. Ajá. Uh-huh. O área de mantenimiento. That's to prevent. Maintenance prevent. Uh-huh. Okay, entonces sería, I would like to speak a secretary for a give me appointment for maintenance mm-hmm. prevent time. Okay. That's it? All right.
choose another one. Okay. Gilmar. Gilmar. Okay. Gilmar. What? Gilmar. Sí, ya las dije las mías. I am in. Yeah, that's true. That's true, Nubia. Okay. Entonces, Romeo. Where is Romeo? Yo no lo veo, pero no sé. No lo veo. No, he's not here. Okay. Giovanni. Okay. Giovanni. Okay, teacher. I would like to a new monitor. Uh-huh. And I would like to use the machinery in the world. Ah, okay. I would like to have many prize. Many? Many prize. Bandejas. Bandejas. Uh-huh. Ah, muchas bandejas. Trays. Trays. I would like to have many. Okay, many trays. I would like to have the printer ready. Ah, the printer ready. Okay, very good. There you go. Okay, in this case, I want the help of Carlos Eduardo. Thank you, Giovanni. Thank you. All right. Carlos, your turn. Hello, teacher. Bueno, hasta donde entiendo, son oraciones como las que se estuvieron elaborando el día de ayer, ¿verdad? Of course, yes. Okay, yo me tuve que salir por cuestiones de... Ah, yeah, that's true. You were not there, right? Yeah, pero, bueno, logro captar un poco de lo que estaban diciendo. Mm-hmm. Y, bueno, he logrado elaborar tres, ¿verdad? Nada más. Okay. Una de ellas es, I would like to buy the new car. Is that not work? Okay. Here's the second, I would like to have to the new computer battery. Okay. I would like general report. Never, pero tengo que hacerlo. Okay, all right. All right, thank you, Carlos. And I think it's gonna be the last one. Rosa. Ven, Rosa. Okay. Ay, me corrige. Okay, do it. I would like to you check the computer. Okay, very good. I would like to you change the computer. And I would like to change the tape to the printer. Mm-hmm. And I would like to you change the role of the validador. No sé cómo se dice en inglés. All right, valid. Okay. Come. Validate. Validator. Okay. Uh-huh. Sorry. Okay, good. All right. So those were part of what we were doing yesterday, right? Okay. Now we're going to share what we got for today, which is going to be this. Like, how to use cool for polite and formal requests. This is going to be part of the topic that we're going to have tonight. All right. In this case, I'm showing here the structure. Okay, because I want to show you the structure before starting extra examples, all right? So, like, it says the modal verb, remember that the modal verb that we were practicing yesterday was would. Now, it's could, right? It says, it's used for polite and formal requests. What it means? It means that this one is mostly used for formal writings, okay? When we request something. Entonces, cuando solicitamos algo de manera formal, we use cool. And this is the structure. Look, we got cool plus subject
plus verb. Then remember, the verb is the one that shows the action. In what? In base form. What does it mean? It means that it's like the verb itself, right? Not in simple past, okay? Not with any other change. It has to be in base form. And then the complement, and at the end, the question, okay? The question mark. Examples. Carlos Eduardo, can you help me read example number one? Okay. Could you grade this report, please? Ah, okay, thank you. Could you write these reports, please? Look, in here, we got cool at the beginning, which is in this case, the structure, or in this case, the modal verb. And then we got you, remember that that is the subject, okay? Remember that the subject can be a pronoun or a proper noun, like Nubia, like Helmar, okay, Eric. And then we got in here the verb write, which is the main verb, the one that indicates the action, okay? And then these reports, please, that is basically the complement, okay? The complement in the question, all right? So what does cool mean? Cool means like podrías, okay? So este modal verb viene siendo la forma pasada del verbo can, ¿ok? Si recuerdan cuando estuvimos practicando el verbo can, decíamos que can is mostly used for abilities. Can era más utilizado para habilidades. Ok, so cool is likely the same, ¿ok? Solo que este ya es utilizado ¿para qué? Ah, para acciones en pasado cuando hablamos de oraciones positivas. Ok, pero en este caso no lo vamos a ver como oraciones afirmativas o como oraciones negativas. Lo vamos a estar viendo como preguntas. Ok, ¿por qué? Porque acá estamos haciendo solicitud de algo. Ok, we are requesting something in this case. ¿Y por qué les estoy mostrando la estructura primero? Porque quiero que nos guiemos de la estructura para poder crear esas preguntas. Ok. Otra cosa bastante peculiar es que cuando hacemos algún tipo de solicitud, generalmente siempre vamos a comenzar con could, la pregunta. No vamos a utilizar las WH word, ¿ok? A excepción de que cuando queramos hacer open questions o information questions, ¿ok? Pero por el momento es más que todo para hacer solicitudes. ¿Cómo es el modo de respuesta a este tipo de preguntas? Look, el modo de respuesta, bueno, tiene dos. Puede ser, yes, I could, no, I couldn't, aunque ese modelo de respuesta no lo vamos a utilizar nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos solicitando algo, es como que no muy común que se conteste con yes, I could o no, I couldn't. ¿Por qué? Porque la respuesta, si la damos de esa manera, es como que está entre dudas de que si lo va a hacer o no. Es como dudoso. Example, si yo le digo a Eric, Eric, could you, listen up, could you turn on your microphone? Y si Eric me dice, yes, I could, es like como, sí, podría. Ah, pero eso como que, ese sí podría, es como que, sí, lo haría, pero no quiero. Sí, lo haría, pero no, ¿verdad? Entonces, generalmente este tipo de preguntas se contestan con otro tipo de palabras, como por ejemplo, yes, of course, in a minute, it's a pleasure, ¿ok? Entonces, para afirmar que sí vamos a hacer lo que se nos está solicitando, ¿ok? So, en este caso, si yo le digo a Eric, Eric, could you turn on your microphone? Ah, Eric me puede contestar. Yes, of course. Sí, por supuesto. Okay. That is giving a positive answer. Okay. Entonces ahí, ¿qué está haciendo Eric? Ah, me está afirmando que sí lo va a hacer. Okay. Are we understanding this? ¿Vamos comprendiendo? Okay, perfect. There you go. Nubia, can you please read the example number two?
Yes, of course. Yes, of course. Could you deliver these letters today, please? Okay, could you deliver these letters today, please? Okay, so in that case, it's likely the same, right? Could you deliver these letters today, please? Ese please al final hace como un tanto más polite la pregunta, un tanto más educada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo de favor. Recordemos que aquí este tipo de preguntas es para hacer solicitudes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, debemos de ser un tanto polite o educados, as we might think, ¿ok? Good. Vamos a ver entonces un par de ejemplos más, just to get to know, and then we're going to do some practices. ¿Copiaron la estructura? Teacher. Yes, Eric. A question. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Porque could you deliver this letter today, please? Usted dijo que no puedo responder I could. Entonces, mm-hmm. sino que yes, I can. ¿O cómo respondería? Yes, of course, I mean. Mm-hmm. Okay. Puede ser. Ah, my God. It's a pleasure. Nah, es un placer hacer. You see? Things like that. Entonces, la idea es que nosotros demos una afirmación, algo positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si decimos, yes, I could, es como que, ah, sí lo haría, pero no quiero, ¿me entiende? Entonces, y es más que todo responder con este tipo de frases cortas, ¿ok? A este tipo de preguntas. Oh, ok, teacher, thank you. All right. Great. Ok, me voy a mover entonces ahora a la presentación. I just wanted to show with the structure. Now let's move to there. Give me a second. All right, can you watch the presentation? I mean, can you see the presentation? No, teacher. No. Nah, okay. Okay, give me a second then. How about now? ¿Y ahora? It's okay. Okay, great. So remember, this is the video conference 18. Wow. Two more classes. And we finish module number 2. That's great. So the main topic for tonight is going to be how to use cool for polite and formal requests. Entonces, ese sería el tema. Okay, how to use cool for polite and formal requests. ¿Cómo usar cool para, okay, solicitudes formales? Like to put it like that, right? And polite, you know, like something that we got. Okay. Recordemos que como todo verbo modal, ¿qué decíamos ayer con los verbos modales cuando usábamos would? Que en tercera persona no le vamos a agregar S, ES o IES. Okay. Cuando usemos he, she o it, el verbo siempre se va a mantener en could. All right. Sin agregar S ni nada por el estilo. Recordemos que este es un verbo especial, por así decirlo. Son como 8. Los modal verbs. Algunos de ellos ya los hemos visto. Algunos ustedes los han visto por otro lado. Por ejemplo, el uso de will para formar futuro. Will es un modal verb. Can es un modal verb. Could es un modal verb. Will, ought to, must, have to. Okay? Those ones are modal verbs. Sure. Yeah, sure. That's another one. There you go. Very good. Okay.
So the class agenda for tonight, we're going to have a review from previous topic, algo que hicimos ya con la revisión de la tarea. And then we're going to have the call for formal request. We're going to share some examples. And then we're going to do a practice. Vamos a tener una pequeña conversación de práctica. Okay, and let's start. Structure. Aquí va la estructura de nuevo. Could plus adjective plus verb in base form plus complement. Example. Could you send this report, please? Ah, ¿podrías enviar este reporte, por favor? Yes, of course. Sí, por supuesto. Okay, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos afirmando que sí vamos a hacer, ok, o estamos dando una respuesta positiva a esa solicitud. All right, that's what we're doing. The second example. Fátima, help me out, please. Could you help me for a minute, please? Nah, okay. Could you help me for a minute, please? Of course. También podemos ponerlo así. Of course. Por supuesto. Okay. That's another way. All right. We've got time for you to copy that. Let's do it. Just let me know if you're copying that and I can move on. Cartoons. Do you finish writing? Next. All right. Next. Okay. Here's the next. All right, Carla, help me out, please. Could you carry my bags? Ah, all right. Could you carry my bags? Yes. All right. Eliminen el I ahí. It's a pleasure. Eliminemos el I que aparece ahí. No sé por qué lo escribí. Yes, it's a pleasure. Sí, es un placer. You see, that's a way of answer to this question. Another one, Mrs. Janet. Okay. Could you give me some advice? Ah, okay. Could you give me some advice? Advice. Of course. Right? You're saying something positive. Por cierto, ¿qué quiere decir esa pregunta? ¿Alguien me la podría leer, por favor? ¿Puedes darme un consejo? Ah, ok. ¿Podrías darme algún consejo? There you go. Very good. So just keep that on mind. Advice, and I'm going to say this in Spanish. Advice con C, así, la palabra advice, with Z. Ese es el nombre. Advice con S. Es el verbo, ¿ok? Solo para que lo tomemos en cuenta. Advice con C, nombre. Advice con S es el verbo, el que indica acción. O sea, aconsejar. All right, just keep that on mind. Let's continue. Carlos, are you there? Yes, teacher. Please. Could you carry these boxes? Could you carry these boxes? Okay. All right, we can say in a minute. In a minute. It's like, como, ah, en un minuto lo hago. Okay? That's in a minute. No, okay. Good. So, bien, ahora tomando en cuenta entonces la estructura, ¿tenemos alguna duda? Do we have any question related to this? How to make a,
a formal request? Well, everything is right. Roxana, any question? Nah, okay. All right, what do I want now? Listen, quiero que me elaboren una formal request about something, okay? Una forma de pedir ayuda. Quiero que me elaboren una pregunta for you, okay? Solicitando algo, solicitando ayuda para algo, okay? Making a request for something. Example, mi ejemplo claro. Could you people turn on your cameras? My example, right? And everybody said, well, no. Okay, good. Let me know when you finish. Right after this, we're gonna practice the third person. Okay, good. Finish. Okay, good. Dice su Rutia, deje de regañar al niño. Es que muy mal se porta. Tan cariñoso que llegó dándole un abrazo y usted así como que chu, chu. No, lo que pasa es que quiere la tablet y mucho tiempo no se la doy. Por eso es que está ahí que, queriéndome convencer, pero no lo logrará. Con razón, los abrazos. Ya decía yo. Sí. Esos abrazos siempre llevan doble intención. Sí. Definitivamente. Yes. Ah, pues no, está bien, está bueno. Okay, good. Let's start. Jonathan, I'm gonna start with you. Could you carry these boxes? Read again, Jonathan. Hola. Le das su ejemplo. Could you es que lo estaba leyendo aquí. No, your example, Jonathan. Could you make a door for my room? Could you make a door for my room? Ah, okay, very good. Could you make a door for my room? Very good. Thank you. Nubia? Could you give me your telephone number? Okay. No es válido, sí. And I'm like, I'm not that easy. I'm not gonna give it to you. Forget about it, Nuria. All right. Ando el teacher. Carla, raise yours.
Okay, teacher, could you help me with the report? Could you? Could you help me with the report? ¿Ese es como podrías llenarme este reporte? ¿O podrías ayudarme con el reporte? Ah, help me. ¿Sí? Okay, could you help me? Yes, could you help me with the report? Okay, could you help me with this report? Very good. Yes. Thank you, Carla. There you go. Eric. Could you prepare the meal, please? Okay, very good. Nice. Fatima. Could you explain the example, please? No, I couldn't. I'm teacher. Okay, good. Thank you, Fatima. Roxana. Would you write English? Could you write in English? In English? Ah, okay. There you go. And I was like, no, I cannot. Like a video. There's a video in YouTube. Hay un video en YouTube que el otro día estuve viendo. That's stupid, but funny at the same time. De dos personas hablando inglés y le dice una, do you speak English? Y se queda el otro y le dice, no, I don't speak English. I don't understand what you're saying. Y le dice el otro, quiero encontrar un parqueo, le decía, en tal lugar. No, pero es que no sé lo que está diciendo. Y todo se lo decía en inglés también. It was like, that's funny. Stupid, but funny. Yeah, that happens. Y he escuchado también personas gringas decirle, hey, do you speak English? Acá en el país. Y decía, no, I don't speak English. Y el gringo así queda como la carita de payaso, el meme, así como que, what the fuck? That's funny. Okay, Roxana. Thank you. Hilmar, read your example. Could you write in the office, please? Ah, okay, very good. Thank you. Joanny. Could you help me lift the box? Se parece a la mía, Joanny. No, teacher. Okay. Huh? Bueno, sí, pero no, no. Yes, I know. I was messing with you. Thank you, Joanny. Okay. Mrs. Janet. Could you help me make lunch? Ah, okay. Could you help me make lunch? Good. I cannot do that. Great. Carlos. Okay. Could you take this order to the post office? Okay, could you take this order to the post office? Very good, thank you. Ana María. Piche, sabe que solo a usted le permito que me diga sí ahora. Porque yo le voy a decir algo. Yo odio todo mi nombre. A mí me encanta que me diga Ana. Ana. Sí, ¿y María? Pero como está Ana García, entonces por eso no dije yo que no me dijeran Ana, que me dijeran Ana María, pero odio que me digan Ana María. Ahí está. Entonces le voy a decir María a usted y al otro le voy a decir no, Ana. Tampoco. Tampoco. Ok, Marita. Y María es el que no me gusta. Marita, read your example. Could you help me open this can? Ah, okay, very good. So, así que odia María. Mi hija se llama Mariana, que es invertido el nombre. Yo dije, me hubiese gustado, bueno, hubo un tiempo que me llamé Mariana, como un seudónimo, me llamé Mariana. ¿Really? ¿Mm? Sí, donde trabajaba tenía que usar eso. Y entonces me utilicé ese, ¿no? Ese seudónimo.
Ah, okay, interesting. It's like me. It's like me. My name is Juan Carlos, but I like the most Juan, and I hate Carlos. Sorry, Carlos, but I don't. I mean, I don't like Carlos. I mean, it's just Juan. En mi trabajo solo Ana. Y Carlos ahí como, ¿qué pasó? Pero en mi trabajo solo Ana, Anita o Ana. Anita, ok, yo le voy a decir Marillita. No. I'm messing with you. ¿Cómo, Carlos? Mary le deberían de decir si no le gusta que le digan Mary. Ah, sí, también, Mary. Mary. But that's in English. Ah, yes, yes. My God. Okay, good. Para que le guste el nombre, entonces todo en inglés, Anne Marie. Ah, cabal. Sí, bonito. Es que la Ana María no me gusta, no sé. Y dicen que ese era mi papá, fue el que eligió ese nombre para, pero no yo. Y me decía María, él me decía María, el llamado. Es como en mi familia, My name is Juan Carlos, as I told you, y todos acá me dicen Carlos. And I was like, yeah, but I mean, got accustomed to that. Yeah, that's, yeah. Yo conocí un señor que cuando fue a sentar a su hija, se le olvidó de qué sexo era. My God, seriously? Y le puso Ana Marvin. No, pero yo he escuchado Ana ese Marvin. Nombre. Yo he escuchado Marvin como nombre de mujer. No, like, ah. Él dice contaba esa historia, pero realmente solo él sabe si andaba en sus cabales. Yeah, I mean, weird names, very weird names. Pero son más raros los nombres de un primo que tengo y de mi papá. ¿Cómo se llama? Pues, yo creo que nadie nunca lo ha oído en su vida. Tengo un primo que se llama Christian Yupanqui. 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 Pero Yupanqui, tengo entendido que es de origen andino, ¿verdad? Era por Perú. Ah, por brasileño. Oh, okay. Por Brasil. Era de un jugador de Brasil que le gustaba a mi tío, entonces le puso al niño Yupanqui. Qué triste. Imagínense la clase de bullying que le han de haber hecho. ¿Y su papá? Mi papá igual, lo mismo le tocó. Se llama Sergio Sandrigo. Sandrigo. No, por real. No, en serio, si yo llego a los 18 así, me cambio el nombre. I would change it. Mi papá se llamaba. Pero sí, así se llama, pobrecito. Yes. Me acuerdo que cuando era chiquito y me decían, ¿cómo se llama su papá? Sergio. Y el otro nombre no tiene. Qué mala. That's funny. Pero imagínese que mi papá se llamaba, sí, Buenaventura. Porque todos se reían. Buenaventura. Sí, que no es, no es last name ese. Es el last name. No. Buenaventura se llamaba él, Menéndez. Ooh, y él quería que sus hijas le pusieran a los nietos, ¿eh? Y no, y mi hermana, no, papá, I'm sorry, no. Y la otra que tuvo solo, no, papá, no podemos poner. Impossible. Hay apellidos bien así. Estaba leyendo eso fue el año pasado, no, el 2019 fue. Que una pareja en Estados Unidos, they got married y tuvieron un niño, y da la casualidad que el hombre era de apellido Burger y la mujer era de apellido King. O sea que el niño el apellido era Burger King. And I was like, what? Yeah, pero se interesó tanto la cadena de restaurantes Burger King que le dieron un donativo a la pareja, y el niño va a tener comida gratis por toda la vida, solo por llevar el Burger King, like, last names. So just imagine. Bien contado. Marca registrada. Ya, yeah, marca registrada. Así como en nuestro país, que hay apellido Hueso y Blanco. Y
Tenía un compañero que se llamaba Hueso Blanco. Ah, you see, yeah, man, I got a lot of them. That's great. Okay, good. Let's continue. Rosa. Sería, could you help me, Colette? Please? Could you help me? Could you help me, Colette, please? Nah, okay. All right. Thank you, Rosa. Stephanie? Urrutia. Ay, preguntarle iba cuál de todas. Ah, no sé, solo dos quedamos. Ok. Óigala. Está viendo. Ah, sí, el niño. Lo siento. ¿Ah? Ok, no el... Could you take my clothes to the room? Could you repeat it again, please? Could you take my clothes to the room? Ah, okay. All right, good. Thank you. Natalie. Okay. Could you take my temperature? No sé temperatura, ¿cómo se dice, teacher? Temperature. Temperature. Yeah. Could you take my temperature? No, okay, very good. All right, Carlos Eduardo. Yes, teacher. Ya participé, pero la repito. Repítala, Carl. Ah, you did it already. Ah, es que se me movieron las cuadrículas. Oh my God. No, man, if you did it, it's okay. It's okay, no problem. Hey, ¿por qué tienen la cámara apagada? Así se me mueven las cuadrículas. Turn them on, please. Miren que ya solo dos clases más y ya no nos vamos a ver. Turn them on. Teacher. Okay? What? Oh, no. Ya no le voy a poder hacer bullying, mire. Ah, o sea que confirma que me hace bullying. Ah, ya no, vieron. ¿Qué ustedes pasó? Son ¿Quién, testigos. ¿Quién dice? No, para nada. Ok. Let's see. William, can you please share your example? Ok. Could you make the bed this night? Ah, ok. Very good. Thank you, William. Let's see who's missing. Ana García. Teacher, me acabo de conectar. No sé, en realidad, de qué son los ejemplos. Ah, perfecto. Los ejemplos son de cómo formar solicitudes de una manera formal, ¿ok? Tenemos algunos ejemplos ahí, como los puede ver en la pantalla. Esos son para hacer forma requests o solicitudes formales sobre algo. ¿Ok? Ejemplo de una solicitud formal. Un ejemplo, solo un ejemplo, claro. Could you turn on your cameras, please? That's a, oh, you see? That's a formal request, ¿ok? You see? Ok. Thank you, Romeo. Casi es una orden, pero... Thank you, Romeo. Fue el único que encendió la cámara. Ya le iba a pagar, Romeo. Yo echándole flores, miren. My God, Romeo. Okay, good. That's what it is. Okay, so who's missing? Salvador is busy, he cannot participate. Okay, that's pretty cool. Salvador, did you do the example or no? Todavía soy aquí, teacher. Okay, man, no problem. Let's continue with the Chinese people. Okay. Yeah. Let's move on then, right? Let's move on with this. Let's see some extra examples that we got here. Look, these ones are extra examples. Romeo, help me out reading. Leola. Yeah, léame el ejemplo, por favor. Excuse me. Call sit, creo. Okay, okay, uh-huh. Okay. Vamos a leer juntos. Excuse me. Excuse me. Could I sit here?
Could I sit here? Please. Please. Ah, okay. Okay, okay. Disculpe, ¿podría sentarme acá, por favor? Sí. Nah, the answer. Sí. Ana María, read the answer. I'm sorry, but you can't. This seat is taken. Very good. Aquí es cuando ya nos negamos a una solicitud. Okay. In here is like when we say no, pero de una manera igual, formal. No usamos could, pero sí usamos can't. Ok, que ya sería, ok, sería como, ah, lo siento, pero no puedes. Ok, this seat is taken. Ah, este asiento ya está ocupado. You see, taken. This seat is taken. All right, so entonces acá, ¿qué estamos haciendo? We are refusing, okay, to a request. Let's continue. Ana García, read. Could I have your attention, sir? Okay, listen up. Could I have your attention, sir? Repeat. Could I have your attention, sir? Excellent. Thank you. Sure. All right. Si ven, ya aquí ya es algo bien corto, pero afirmando que sí, ¿ok? Diciendo prácticamente, yes, sure. Seguro. Okay, let's see who can help me out with this one. Rosa, don't be bored, Rosa. Read. Could you tell me the way to the park, please? Okay, could you tell me the way to the park, please? Aha. Fatima. Of course, is a strain a head? Ahead, ahead. Ahead. Yeah, this is straight ahead. Ah, es justo hacia adelante. ¿Sí? O oh, vaya recto hacia adelante. Okay? So if you see, those are some answers that we can, okay, do in this case. Right? Of course, it's straight ahead. There you go. Perfect. Bien, antes de avanzar, paréntesis. ¿Todos recibieron la encuesta? Sí, yes. Teacher. Sí, teacher. Sí. Yes. Yes. Le recuerdo que ya son las 9. Perfect. Sí, justo. Bárbara. Justo a eso, yes. Justo estaba haciendo el paréntesis porque ya nos vamos a ir a, ya voy a ir a la asistencia. Thank you to remind me. Okay, good. Recuerden, no la vamos a hacer en estos días, la vamos a hacer hasta el viernes en la clase. Simplemente para evitar cualquier inconveniente, por así decirlo. Ya que, pues, este tipo de encuestas solo se hace una vez. Y aparte, pues, tengo que explicarles algunas cosillas. Pues, ya, han surgido algunas cositas por ahí. And I need to explain it. All right, perfect. Now, I'm going to stop sharing for a moment and I'm going to pass the attendances. Give me a second. Okay. Let's see. Amilcar Gustavo. Hey, Amilcar is not showing up. That's weird. Ana Claribel. Present. Okay. Ana Maria. Present. Okay. Hey, Ana Maria, do you know about Amilcar? Yes,
He's missing a lot of classes. Sí, no sé, le voy a preguntar mañana. Yes, porque creo que creo que le mandé mensaje y no me contestó. That's weird. Ya, porque sí ha faltado bastante. Sí, le voy a mañana, voy a ver si le escribo. Ok, thank you. Ok, ok. All right, Carlos Eduardo. Present teacher. Ok, Eric Guillermo. Present teacher. All right, Stephanie Janet. Present. Thank you, Fátima Alejandra. Fátima. Present. Ah, ok. Good. Jonathan, Hilmar. Present. Okay, Hilmar and Jonathan. All right. I was missing you people. Okay, good. Yes. Thank you. Carla Benazir. Present, teacher. All right. Natalie Vanessa. Present. Perdiendo flow, Natalie. Perdiendo flow. Okay. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Romeo Alexis. Present. Okay. Rosa del Carmen. Present. Great. Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay, Salvador. Thank you. I'm gonna put it in here. Roxana, are you there? Hey, where is Roxana? Okay, the internet torn off, probably. Stephanie Lisette. Present. Okay, William Alberto. Present. Okay, thank you. And Joanny Noemi. Present. Okay, thank you, Joanny. All right, let's continue. So these were the examples that we got here. So let's move on. All right, what are we gonna do here? We're gonna start with this conversation. Esta conversación sí es un poquito más larga, okay? This is in a page. Y déjenme ver si está mejor acá o la pongo en el manual. This is in the manual. Okay, good. No, la voy a poner en el manual. La veo un poco blur in here. La veo un poco borrosa. Give me a second. I'm going to put it in there. Para los que tienen el manual, vámonos. Es la última conversación del manual. So, give me a second. So for this conversation, let's go to page 47. Page 47. Para los que tienen el manual impreso. Page 47, this one. Check this out. It's page 47. What are we gonna do with this? Vamos a seguir los mismos lineamientos que hemos tenido estos días anteriores. How come? Vamos a leer la conversación. Si hay alguna palabra que no comprendamos o todavía no entendemos la pronunciación, let me know after that, ¿ok? Mientras tanto, podemos practicar la conversación ahí con el micrófono apagado, ¿ok? Me pueden seguir, por eso voy a ir despacio. It says, listen to the teacher, read the conversation, then practice with a partner. Ok, voy a tener, vuelvo rápido. This is a conversation between Max and Joe. ¿Ok? Max and Joe. And it says, Max, hello, this is Max from Tech Support. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? How can I help you? And it says, Joe, hi, Max. Hi, Max. My name is Joe.
My name is Joe. I work for Pips. I work for Pips.com. .com. We received the new printer. We received the new printer. And I need help setting it up. And I need help setting it up. Okay. Listen up to that one. Setting it up. Okay, faster. Setting it up. Could you help me, please? Could you help me, please? And it says, Max, no problem, Joe. No problem, Joe. Could you tell me the model? Could you tell me the model? Let me check. Let me check. Can you hold on a second, please? Can you hold on a second, please? Ooh, it's an UltiPage MX30. It's an UltiPage MX30. Okay, first. Okay, first, make sure that the power, cord is plugged in. The power cord is plugged in, okay? And it says, Joe. All right, it is. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me what I need to do next, please? And it says, Max, second, check that the installation CD is in the tray. Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Click on complete install. Very good. Ahora bien, ¿tenemos alguna pregunta con relación a vocabulario o pronunciación de palabras de esta conversación? Plug in. ¿Esa quiere pronunciación o definición? Definition. Ok. Plug in means enchufado, a la corriente, al toma. Plug in. UltiPage, ¿qué es eso? UltiPage, no, ese ya es un modelo, de impresora. Yeah. Y creo que ahí es raro porque generalmente son multipage, multipáginas, o sea que imprime a dos caras. Exactly, or faster, right? That's an UltiPage.
Y ahí donde dice, por ejemplo, en el de ese power cord. Power cord es el enchufe. El cordón. Sí, la guía de enchufe. La corriente. Appears. Appears, aparecer. Power cord es con el que se le da el niño. ¿Cómo? Era el cincho de antes. Oh my God. La plancha. El de la plancha. Eso iba a decir yo, Guilmar. De la plancha. Pero eso es porque se portaban mal entonces. A mí nunca me pegaron con eso. Ah, ella era muy portada. Nada, yo que probé... la consentida, va. Ajá. La favorita, yo... por eso era. La favorita, sí. Soy la niña de sus ojos. Yo se inventaba los medios de torturación, creo. Ya es una vez me dijeron que me iban a colgar y me iban a poner tuzas y me iban a prender fuego en la tuza y yo colgado. Y no es like, well, ok, let's play it. Oh my. Solo para que sepa el nivel de... No, yo era bien portado. Yo era bien portado. Era terrible, tío. A little bit, un poquito. No, con un lazo mojado. Y lo van a demandar rapidito. Ay, amén. Lazo mojado con you know what is a pinga? No, ¿qué es eso? Es una especie de como, eso lo venden en las ferreterías. Es una especie como de pulte. Es como una especie con lo que hacen. Ah, bueno, acá en Oriente hay bastantes sillas que las hacen de eso. Es un material. Es una especie de colores. Aulado, exacto. Entonces acá les ¡ay! ¡Ese rico! No, pero no sabe, pero sabe que sí. Que lo hinquen a uno en maicillo. ¿En maíz? No, en maicillo. No, en maicillo. Duele. ¿Y cómo sabe si usted no? Y los ojitos del maíz, las puntitas que se le pongan en la zona de la rodilla. Antes era yuca. Sale en la espalda, Eric. Me amenazaron con eso. Con los hermanos. Ajá, con los hermanos me amenazaron con eso. You know what is funnier? To have a break on your head on the sun. On the sun. Tener un ladrillo en la cabeza bajo el sol por una hora. ¿Sabes? Eso me tocó vivirlo en el colegio, con el maletín. Yo estudié bachillerato industrial y en electrónica llevábamos las herramientas y todo en el maletín. Y nos ponían en cuclillas en el sol, la media cancha y así. Qué gran violación de derechos humanos, ¿verdad? Eran terribles ustedes, entonces tienen caras de ser intrépidos. No, era que le ponía a los papás y le decían, y ojalá te sigan dando para que aprendan. Exactly. And you know what? Exacto. Sí. Por eso es que esta situación. No, o sea, la casa y el papá no se enojaba. Exacto. Se creaba otra. Por eso es que nuestra generación es como un poco más, you know. Resistente. Lo mejor era no poner queja en la casa, porque si no, le iba peor a uno. Yeah, it was worse. And you know what happened? Y ahora, ¿sabe qué sucede? Nosotros de docente tenemos que andar contacto. ¿Por qué? Porque si un estudiante ya, si uno le habla fuerte por algo, tal vez que no entrego tarea o algo, y uno le habla fuerte, ya ese estudiante va donde el papá, y el papá viene enojado. Hoy le voy a decir a mi mamá que usted me dijo que me hacía bullying. pero como su mami es de la old school, le va a dar duro. Sí, teacher. Pero lo que pasa es que ahora por eso mismo de la ley de Pina, uno no puede decirle ni hacerle nada a una edad. Yes. Hoy con eso que recordó teacher, varios no van a poder dormir, mano, del sufrimiento que les traba memoria. Yes. Mire.
hoy los propios niños, como les dicen todo lo que es en la ley, dicen, no, eso no es derecho del niño, no me estás, me estás violando mis derechos, dicen. No, dice, cuando uno lo, bueno, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, a mí me amenazaban de que iban a ir al kinder a ponerme en mal de que yo los maltrataba. No, what I do is like, what I do is like, yo lo que digo es, yo les digo, ah, cuando me dicen algo, ah, que mis derechos son, ah, así como hay derechos, también tienen deberes. Y se los recuerdo. Ah, si ustedes hacen también sus deberes, yo respeto sus derechos. ¿Lo sé? Sí. A mí, una vez, mi papá tuvo 4 hijas con mi mamá, y, pero no tuvo necesidad de saber que eran niños porque éramos terribles. Y una vez me puso, nos puso con la nariz pegada a la pared, así, la nariz pegada, como 20 minutos. Y ya en un buen tiempo se sentía uno mareado cuando ya estaba así, ¿verdad? Nosotros así. Yo me recuerdo que a mí con el metro me daban en las piernas, porque en las manos. Yo tuve una maestra que así fue. Yo, si no aprendía al ritmo de los demás, así me daba, o me daba con el libro en la cabeza. Ay, no, qué fatalidad. No, todavía veo a la maestra de vez en cuando. Y a nosotros nos da risa con mi mamá, porque yo me acuerdo de que ella era bien, bien así. O sea, todo el mundo se quejaba de ella. Pero quizás esas cosas lo hacen a uno ser un poco más responsable. Porque ahora yo me acuerdo que incluso... Nadie le da con el libro en la cabeza. No, y después yo me acuerdo de que hasta como que la llegaron a denunciar o no sé qué problema tuvo, porque, o sea, seguía practicando eso, pues. Entonces, no sé al final cómo salió de eso, pues, pero ya en ese tiempo ya no puede hacerlo. Definitivamente ya no. Sí, pero yo me acuerdo de esos metros que me daba en las piernas. Es que había unos maestros que eran bien, o sea, con complejos quizás, o no sé, porque donde yo estudié había un psicólogo, y sí, lo peor que era psicólogo, él una vez golpeó a un compañero mío, y lo agarró y lo aventó contra la pizarra, porque él, sí, bien yuca el señor. Entonces, cuando estaba yo en octavo grado, y me recuerdo que después, una vez que yo no le contesté como él quería con lo que estaba explicando, intentó hacer lo mismo. Y vine yo y me le paré, vaina. Y le dije, yo no soy Quique, a mí sí me llega a tocar, yo sí le voy a darle. Entonces me le cuadré. Y la verdad que la violación a los derechos era bien grande en ese momento. Sí. Y nadie denunciaba, fíjense, nadie se quejaba. Pero no estaba la delincuencia como la tenemos ahora. Sí, eso no, era. Había rigor. Yes, that's true. Anyways, bien. Ya recordamos un poco nuestra infancia, adolescencia. Nuestro trauma. Yes. Okay, now let's practice the conversation, okay? And in order to practice this conversation in a better way, nos vamos a ir a trabajar en los breakout rooms, okay? You're 18. Okay, Salvador, are you still working? ¿Ya se durmió? Salvador. Usted le entendió que estaba hablando con los chinos, estaba comiendo comida china. Salvador. Me engañó. Still working, Salvador? Sí. Todavía estamos. Okay. All right. So, yeah, because I'm going to make groups. So, en ese caso lo voy a meter, en un breakout room. But, okay, you just listen, okay? All right, great. I'm gonna do the grips then. Give me a second. So we are 18. So I'm gonna make 7 groups.
Oh, yeah, it's going to be one of three. Two groups of three. Okay, let's give a set. Let's go to practice this conversation that we got there, okay? Rosa, are you there? No, okay, this este grupo quedó de tres porque como like Salvador is like working right now, tenía que meterlos así, okay, three and three. En este caso podemos practicar like Nubia with Carla, then Carla with Jonathan, and then Jonathan with Nubia, okay, like doing a circle, all right? Let's do it. Okay. All right. Okay. ¿Quién empieza? Ah, ¿quién va a ser? Max. Oh, my God. Deme un minuto porque voy a cambiarlos ahorita. Give me a second. Okay. Sí, es que en un grupo de tres tenía que quedar Salvador. Y se me fue con Eric. Lo voy a traer para acá, ¿ok? Let's see. Number two. Vamos a mandar a Salvador para acá. Y vamos a enviar a... And I'm gonna send you, Carlos, with Eric. Give me a second. That is Eric. Eric. Hello, true. All right, go, man. There you go. Okay, good. So Salvador is going to be just to listen, right? Él simplemente va a estar escuchando porque él ahorita he's working, okay? Entonces, Romeo, okay. Natalie, let's practice the conversation, okay? Teacher, ¿y no habrá manera de que comparta la conversación? Yes. No se puede. Le tengo una captura antes que saliera. Ah, okay. Got it there? Ahí está. Ya la puedo ver. Bien, lo que puede hacer es tomar la captura y proyectarla, okay? Okay. Proyectala, Romeo. Okay. Ahí está, proyectala, Romeo. Yeah, you can do it. Nah, okay, very good. En esa captura, teacher. My God. Así quedó. Ay, no. Venga, usted no avisa, Romeo, no avisa. No, ahí quedó bien. Es que lo iba a apartar, pero ni modo, así quedó. Bueno, a comparación de la vez pasada, va que quedé. ¿Y cómo salí en la vez pasada, teacher? Yeah. Yo no me conecté a esta clase. Hombre, it was funny. Me miraba bien gracioso. Vaya, ahí lo vamos a apartar. Ok. Let's try. Okay. Ahí está. Vaya, empezaba, Romeo. El chat. Dice la cuestión. Yes. Donde, en la línea donde dice the job. Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips. Escuché que usted decía .com. I am Pips.com. Ese .com es .com. Si ve, pips.com. Ah, que es una sola línea, va como esa cortada. Sí, acá, si ve, está el puntito. Entonces, cuando estamos hablando de un sitio web, es .com. Yeah, que dice, bueno, yo pensé que ahí terminaba la oración. Y... yo también eso pensé, pero no, ahí luego dice .com. Ajá, es un sitio. Yes. Ah, ok.
Thank you. Sigo. Sigue, por favor. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem. Joe, could you tell me the model? Complete install. Okay. Bien, vamos. Ahora usted. Ahora empiezo yo. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for Pepscom. We received the new print and a new help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Part of the new. Hi, teacher. Hi. Janet. On the screen, little uncomplete. Pregúntale la pregunta. Teacher, tenemos una duda. Dígame. Donde dice I work for Pips y es point com. No, dot com. Es Pips. Dot com. Dot com. Es punto. Yeah, dot com. Así. Dot o dot. Dot. Vaya, es D-O-T, se escribe dot, pero es con A. Dot, la pronunciación. Dot com. Dot com. Pero point significa punto también, teacher. Sí, sí, solo que ese ya es como, es en, otro, en otra área, ¿ok? Pero acá cuando nos referimos a un sitio electrónico, es .com, punto com. Ok, .com. Yes. Your point com. No, 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 it's .com. Ajá, y también donde dice, can you hold on a second, please? Donde dice, ahí sí es U o U. No, U. U. ¿Verdad que U? Uh-huh. U. Uh-huh. Ajá. Y plugin, así es, plugin. Plug in, plugged. Plug in. Yes. Plug in. Okay. Dice donde dice, can you help me help searching? From 13. Setting. 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 Could you help me? Let me see. There was a piece of sound. Could you tell me the model? Okay. I need help setting it up. Setting it up. Yeah. Mm-hmm. Setting it up. Okay. Y ahorita va a escucharlo. O lo vamos a decir ya afuera de acá. Yes. Afuera. Oh, okay. Y ahorita les voy a dar cierto tiempo para que lo hagan, luego nos vamos a ir a la sala principal y a la mañana. Right, to say. Yeah. Okay, thank you. Okay. Check that the installation CD is the try and turn was the menu appears on the screen. Click on complete install. Okay, ahora comienzo yo. Okay. Hello, this is Max from the Teach Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for fix.com. We recite the new printer and I need help sitting. And X30? Okay, first make sure that the power cord is plugged in. Orin, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD
is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Solo tengo una pregunta, teacher. ¿Dónde es Joe? En la última estrofa. Arvin. ¿Cómo se pronuncia? Which one? La última estrofa de All right. All right. Yeah. Okay. Yo tengo una. Okay, go on. No, si está bien, es in installation, es en Max, de la última. Ajá. Última estrofa, así se pronuncia, installation. Yeah, installation CD. La otra es para Joy, donde dice I work from Pips. Ahí sería el punto, es they come. That come. Yes. Lo acabo de mandar, hace rato lo mandé al por mensaje en Zoom, no sé si aparece that com. No. Creo que ya no. No, ya no. Why not? Quiero ver, ahí aparece chat. Yes, ahí dice no. Todo en chat. Pero yo veo chat y aquí no hay nada. No, es que ahorita ya no se puede ver. Ajá, hasta que regresemos, creo. Ah, that's why. That's why. Com. Mm-hmm. Yeah, like that. That com, right? Dot. D-O-T. Dot. Com. Yes. Punto com. Y anda, dice that en Max dice en plug in, ¿es correcto? Plug in. Plugged in, yes. Okay. Plugged in. Plug in. Hmm. Yeah, that's fun. Hey, your hair looks cool, Rosa. Ay, no, ahorita ando despeinada. No, I mean, because it's like very black. You don't. Ah, sí, es un negrito, right? Sí. Yeah, man. Yo no me lo veo bien negrito. Yeah, man. It looks like un negrito. Yes. Mm-hmm. Yeah, it's very black. Me dan ganas de pintármelo. No, se lo va a arreglar. Ya, yeah, le va a perder el color. I wish I could have a black hair like that. Pero el mío es como, yo digo que es como que tiene anemia o algo así, porque no es negro y tampoco es de, es como, no sé, como cuando alguien se decolora el cabello con algo. Entonces, y no se sabe qué color como es. Como un color medio cafezoso allá a lo lejos. Exacto, así me I don't really like the color. I mean, it's kind of weird. Okay, good. So, let's continue with that. Vamos a practicar por unos 3-4 minutos más y luego vamos a volver a la sala principal porque ahí la vamos a practicar, okay? In the general room. Okay. All right. Okay. Pull 18. Pull 18. Plugged in. And the other is that's hard. Ya no lo encuentro. And Joe, and the first line of Joe, I need help setting it up. Ah, yeah, setting it up. Setting it up. Oh, okay. Vaya, ¿cómo se llama este teacher? Y que nos corrija.
¿Ah? Este. Okay, read it. Corrija. Okay. Hello, this is Max from the Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joy. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an UltraPage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. Plugged in, uh-huh. Okay. Yes. All right. All right. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. Tray. Okay. Yeah, tray. Is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay. The one that you got there is appears. All right? Appears. ¿Cuál, teacher? ¿Ah? ¿En dónde, teacher? Dime un segundo, ya se la pongo acá. Este mero. En el último de Max. Ah. Donde dice, once the menu appears on the screen. Appears, es entonces ahí. Appears. Appears. Okay, okay. Thanks, teacher. Hasta un corazoncito creo que le puso ahí, teacher. Oh, my God, yes. Okay, are you ready now? Porque ya vamos, entonces, ya. Sí. Vámonos a la sala principal, allá la vamos a hacer practicar, okay? La vamos a hacer a leer. All right, okay. Good. Bye. Eric. Bye. See you there. Okay. Ah, I got okay, good. Yeah, I didn't remember that. It was off. We're gonna start the practice in here. I want to see everybody, but hey, people, turn on the cameras. I want to see your faces. Es que así, o sea, como que siento que estoy hablando conmigo mismo y no me gusta hablar conmigo mismo. Yes. Un psicólogo una vez me dijo que tenía que hacer conversaciones conmigo mismo. Hablar con mi yo interior. ¿Y sabe qué? Yeah, no funcionó. Yes. Se aburrió de su interior. Así como que. Se pelearon. Comencé con hablar con mi interior y pss, lo odio. Apagaba la cámara no también. Exacto, así como que ya no me hablo. No le hacía caso su yo. Exacto. No, es que yo le decía algunas cosas. Algo de la conciencia, sí, se ha fijado como en las cartoons que aparece uno aquí con ruedita y alita. Y el otro. Un pequeño de alita. Ajá. Like, ah, do this, it's better. It's like, no, es por este camino. Y es like, yes. Okay, let's start. Carla, who do you practice with? With Jonathan y Nubia. And Nugget, I mean Nubia. Okay. Jonathan, let's work with Carla right now. But I'm gonna share the screen. Give me a second. There you go. Go for it. Okay. Okay. Hello. This is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. We received in the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? All right, stop it there. Solo una pequeña corrección, Carla. Ahí es Pips.com. Es como un sitio web.
pips.com. Ah, pips.com. No veo el punto. Oh. Ahí está el puntito. Ahí está el puntito después sí. de pips. Ok. Dot com. Ok, entonces, otra vez. Ok. Hi, Max. My name is Joe. I work for pips. Dot? That's com. Uh-huh. Okay, that's com. We received the new printer and I need help me. I need help receive setting it up. Setting it up. It up. Okay. Could you help me, please? Very good. No, no problem, Joe. Could you tell me in the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Who it is? Ultipatch Max Teddy. MX. MX. MX Teddy. Okay, first. Okay, first. Make sure that the power cord is plugged in. All right. It is, could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Finish. Good. Now, who's gonna practice with Nubia? Yo. Okay, go for it. Preguntando estaba, pero estoy Yo pregunté quién va a practicar con Nubia. Usted dijo yo. Okay. No entendí. Va. Bien aplicada al pobre. Pero luego como que no era así. Vaya, pues, que comience ella. Okay. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How could I help you? Hey, ¿qué me hizo la cara, novia? Ah, there you go. Continue. Hi, Max. My name is Joe. I work for Bips.com. We received a new printer. I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It is an Ultipatch MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, please. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Nah, okay, very good. So, thank you, Carla. Thank you, Nubia. And thank you, Jonathan. You did it excellent. Now, Mrs. Janet. Con Johnny. Go for it. With Johnny. Okay. Empiezo. Sí. Okay. Hello. This is Max from the support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on second, please? Oh, it's a Ultipatch MX30. Okay, first, make sure that the power cord is a plug-in. All right, it is, could you tell me what I need to do next, please?
Second, check that the installation CD is in the drive. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Excellent. Thank you, Stephanie. And thank you, Juani. Fatima. Hey, teacher. Okay, who do you practice with? Hilmar. Okay, go for it. Okay. Now, give me a second. Hilmar, are you there? Hello. Se fue. Yes. Okay, vamos a esperar entonces, okay? Eric. Okay. In the meantime, let's practice. Okay. With Carlos. Okay. Hello. This is Max from the Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an UltiPage MX30. Okay. First, make sure that the power cord is the plugged in. Plug in. Plug in, pardon. Plug in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click or complete install. Okay, very good. Thank you, Carlos, and thank you, Eric. Okay. You did it great. Now, Fatima. Ya volvió Hilmar. Yes. Okay. Yo inicio, Hilmar, si gusta. Okay. Hello, this is Matt from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joel. I work for peace.com. We received a new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joel. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it is. UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. On complete install. Thank you, Fatima. Thank you, Hilmar. She did it great. Now, Rosa del Carmen. What you doing, Rosa? With Anna. Okay, do it. Okay. Comienzo. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, I'm a moment. Tech Support. Tech. Tech, okay. Tech Support. Mm-hmm. Comienzo now, no. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Very good. Hi, Max. My name is John. I work for Pete.com. We received a new print and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joy. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please?
Would it's a multi-page NX 30? Okay, first, make sure that the power cord is plugging. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, very good. So thank you, Rosa, and thank you, Anna. You did it excellent. Now, Ana Marisha. Hi. Mrs. Marisha, read. Okay, con Roxana. Ah, where is Roxana? Roxana, where are you? Ah, it's there. Okay, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max, my name is Joy. I work for Pips.com. We received the new print and a new health setting. It up. Could you help me, please? No problem, Joe. Pardon, no problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a multi-page MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugging. Alright, it is called to tell me what I need to do next, please. Okay. Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Tray. Remember, tray. 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 Yes. Bandeja. Mm-hmm. Yeah, tray. Very good, Ana Maria. You did it excellent with Roxana. Thank you. Okay, teacher. All right. Romeo. Ahora sí lo veo. Okay, who do you work with? Con Natalie. Ah, with Natalie. All right, let's do Natalie. Hello, this is Matt from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. We received the new print and I need help setting it up. Can you help me, please? No problem, Joey. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on the second, please? It's a multi-page MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. Okay. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray, and third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Excellent, Natalie, and thank you, Romeo. You did it good. Eric, I like your chuchito. Let's continue. William, let's do it. Okay. What did you practice with, William? Con Stephanie Urrutia. Yeah, la siempre feliz, Mrs. Urrutia. Look at that face. Happy. Okay, good. Let's go, William. Okay, hello.
is Max from the tech support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received a new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? And it's on page MX30. Okay, first make sure the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD in the tray and turn on the menu appear on the screen. Click on complete install. Okay, good. Thank you, William. And thank you, Mrs. Urrutia. Solo miren esa carita de felicidad de Mrs. Urrutia Lightning. What happened? You look tired. Es que nunca pone con mi Natalie. Ah, ya no la voy a poner con Natalie, vaya. Ya se van a el viernes le va a poner con Natalie. La otra semana le va a decir. Next Monday. Capaz, ¿y cómo es de malo? Sí. No, yo no soy malo. ¿Verdad, María, que no soy malo? Ve. Okay. No, listen. For tomorrow, we're going to have the last topic. Para mañana vamos a tener el último tema ya, que va a ser otro modal verb, que lo vamos a ver ahí un tanto, vamos a practicar también, que sería can. Luego el viernes, pues, ya veríamos un general feedback, y pues también tendríamos lo de la encuesta. Yes. A modo de recuerdo, ya que están casi todos acá, a modo de recordatorio, por favor, para el viernes, sí o sí, necesito las tareas y necesito también la nota del examen final, ¿ok? El examen final lo pueden hacer el viernes durante todo el día. Son cuatro partes, está dividido en cuatro partes, ¿ok? Es como el midterm, casi viene siendo similar al midterm. Pero sí, necesitaría las notas para ese viernes, ¿ok? A más tardar antes de medianoche para poder subirlas al sistema, porque el sábado por la mañana ya esas notas tienen, bueno, las van a revisar, ¿ok? De INSAFORP. Entonces, así para que ustedes no se sientan presionados, o que yo les esté diciendo ya tipo 10 de la noche, 11, María, do the homework, please. Necesito su nota. ¿Cómo? Por favor. Por favor. A mí nunca me han dado hablando, teacher. Por favor. Ahí, le estoy hablando ahorita, ya ve. No, in that case, entonces, para que usted diga, ay, no, este teacher me está... Déjeme dormir, por favor. Exactly, that one, right? Entonces, así que es mejor hacerlo, right? Entonces, creo que sí, ya prácticamente estamos a dos. ¿Por qué no ve cómo vamos en los progresos ahorita? ¿Para qué? I'm a do that antes de pasar asistencia, entonces. Give me a second. Así le vemos ahí quiénes son los que van avanzados, quiénes son los que no. Actually, I'm going to say it. Vamos a ver. Hay algunos acá. Como siempre, María, exponiendo. Hay algunos que sí les gusta hacer todo el viernes, ¿ok? And it's okay, no problem. Con tal no se me van a pasar del viernes, por favor, please, because we really need that from you people. No, María. Mire. La tarea, profe. Yes, I do really like that's esas son estudiantes comprometidos. A la hora de irnos, ya no. A la hora, no. Okay. In homework 4, bien, I'm gonna say this. Y Ana Aguilar,
Ok, le falta el 60%. Al igual que Ana Claribel. Ok, tienen 40%. Carlos también, 40%. Ok, estamos bien. Es que vamos con los 10, teacher. Ya el de ahora vamos a hacer la clase. That's what I'm saying. A mí solo dos. That's what I'm saying. Ah, solo Fátima tiene 0. Ok. Germán Alejandro. Pues Germán. No, this is another one. Hilmar got 0. Jonathan got 0. Okay. I got 0. Nubia got 80. Natalie tiene 40. Okay. Okay. Romeo tiene 0. Romeo. Rosa tiene 0. And let's see who else. Sí, serían ellos los que falten. Let me see. Vamos a ver, no está usando otra página. 4. Salvador got 60. Ok, 40 más, Salvador. And you're okay. Mrs. Adeline. Ah, no, she doesn't have anything. Stephanie Lisette, 0. Okay. Ve lo que causa María. Por Dios. Ahora yo trauma, trauma. Ok, William is ok. Ahora yo soy la mala. And Joanne is also ok. Good. So, entonces ahí estaríamos con ellos, ok? With that. Entonces esperaría que ver solo 100% ahí en todo, right? Para este próximo viernes, a más tardar antes de medianoche. Ahí como fecha límite, ok? Good. Just give me a second. I'm gonna a second. Voy a pasar asistencia. So in that case, I won't forget it. Amilcar is not here. Ana Claribel. Present. Okay. Excellent. Ana Maria. No está. Ana Maria, but what happened? That's your name. Carlos Eduardo. Present. All right. Eric Guillermo. Present, teacher. Okay. Stephanie Janet. Present, teacher. All right. Fátima Alejandra. Present. Okay. Gilmar. Present. Thank you. Jonathan Alexander. Present. All right, thank you. Carla Benacer. Present. Great. Natalie Vanessa. Present. Excellent. Nubia Zulema. Nubia Zulema. Ahí está escribiendo. El sistema me sacó, dice. Ah, ok, Nubia. Nubia. Ok, ok, ok. Rosa del Carmen. Present. All right, great. Roxana Yesenia. Present, teacher. Ah, ok, good. ¿Qué le iba a decir a Roxana? Roxana, me hace la tarea. Ya me lo hizo todo. Teacher, ya estuvo. Salvador Alfonso. Present, teacher. Ok. That was funny. Y yo así como que. Ay, teacher. What? Estoy viendo bien el 100% en todo ya. Ay, that was funny. Hasta el examen hizo ya. Yes, the final one. ¿En serio? Oh. Es que se emocionó la semana pasada. Okay. Hay que Stephanie Lisette. Present. Es el que da para el recuerdo. William Alberto. Where is William? Ah, okay. Hi, teacher. All right. Joanny Noemi. Hi. Ah, okay, good. Hi, teacher. Hi, Nubia. Ya vi su mensaje, Nubia, ahí que la sacó el sistema. Yo le dije, Nubia, porque él no lo había visto. Sí, pero me metí para que viera que aquí estaba por lo de la asistencia. Yes, responsible, yes. No como... ¿Qué?
las que se llaman María. Ay. It's a beautiful name. Que yo vengo un poco mal. Tarde, pero siempre me quedo a toda la clase, teacher. My grandma no is digo. All like that. Yeah, I mean, yeah, es cierto. That's true. Okay, good. For tonight, give me a second. I'm going to give the chance to Roxana. Are you there? Where is Roxana? Roxana, you're going to have the 10 minutes feedback today, okay? Ya no está. Se me va a quedar los 10 minutos para feedback, Roxana, okay? Está bien. Excellent. Good. Entonces, people, for tomorrow. Nos vemos bye, mañana. Teacher. Hagan la tarea, se portan bien. All right. See you no. tomorrow. No. Rebelde, María. Bye. Bye, teacher. Take care, adios. People. Bye bye. Good night. Good night. Bye. Bless you. Bye. God bless you too. Bye. Bye, teacher. Pórtese bien. Bye bye. Bye. Okay. All right, Roxana. We're going to have 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos en los cuales vamos a aclarar cualquier duda que pueda tener con relación a las clases que hemos estado teniendo, ¿okay? Bueno, teacher. Yeah. Go on. Roxana. Hola, teacher. Ajá. ¿Alguna pregunta? Sí, teacher. Estoy viendo que el día que no me conecté, la clase de lunes. Ajá, ok. Ajá, esa, teacher. Esa estaba revisando que es la que no tengo. Perfecto. Ahorita voy a poner esa presentación entonces. De ese está bien, teacher. All right, give me a second. New 16. It's this one. Ah, sería esta. Mm-hmm. Ways to report a problem. Ah, formas de reportar un problema. Ese era el tema principal de ese día. Okay. Mm-hmm. Okay. What were we doing that day? Ah, bien. ¿Qué estábamos hablando ese día? Pues básicamente estábamos hablando sobre formas de cómo reportar un problema. Y teníamos acá la estructura. Que decíamos que iniciamos con un subject y luego el would. Right, y luego el like, y luego to report, y luego mencionábamos a problem. ¿Cuándo generalmente lo hacemos? Ah, we do it cuando tenemos algún equipo dañado y necesitamos reportarlo. Ok, en este caso es cuando usamos esta estructura. Ah, y tenemos acá el ejemplo. I would like to report a problem with my laptop. It doesn't turn on. Ah, me gustaría reportar un problema con mi laptop. No enciende. You see? En este caso, básicamente, ¿qué estamos haciendo ahí? Ah, estamos reportando un problema. Ok, a situation. Una situación. Entonces, ahí básicamente estamos haciendo ¿qué? Estamos siguiendo la estructura.
Okay. Uh-huh. Another example. Esta es otra forma de cómo podemos nosotros reportar un problema. Diciendo, I want to report an issue. Okay. Quiero reportar un inconveniente. My Wi-Fi does not work. Ah, mi Wi-Fi no funciona. You see? Entonces acá, ¿qué generalmente hacemos? Ah, estamos reportando problemas comunes que nosotros podamos tener con nuestro equipo de qué? Equipo de trabajo. ¿Ok? Uh-huh. Yes. That was one. Ah, aquí básicamente es lo que tenemos en el libro. ¿Ok? This one. Dice, ayúdeme a leer, por favor. I would like to report a problem. Ah, ok. I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. Léame el segundo. I would like to report an issue. Ah, me gustaría reportar un inconveniente. Read the next one. Issue es inconveniente. Yes. I have trouble with. En este caso sería I have trouble with. Trouble with. Ajá. Trouble significa tengo problemas con. Ah. Yes, eso significa I have trouble with. Tengo problemas con. Esto básicamente lo ocupamos cuando decimos, tengo problemas con el teléfono. I have trouble with the phone. I have trouble with the computer. Tengo problemas con la computadora. Ok, trouble significa problema. Uh-huh. Yes. Okay. Let's continue. Tenemos ejemplos extras. Dice acá, I would like to report a problem with my cell phone. It does not say pictures. What do I do? Me gustaría reportar un problema con mi celular. No guarda las fotografías. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Básicamente estamos reportando un problema. ¿Ok? Uh-huh. We are reporting a problem. Bien, entonces, a modo de ejemplo, quisiera que usted me elaborara una oración a modo de reportar un problema. A ver, porque básicamente en eso se enfocaba esa clase. Aprender cómo hacer reportes de problemas, ya sea con nuestro equipo de trabajo o like, things like that. Ok, do it. Podemos hacerlo con reportando el teléfono, la computadora, Wi-Fi, ok. Uh-huh. Yeah, let's do it. ¿Se apaga, teacher? ¿Cómo se escribe? Se apaga. Uh-huh, que mi Wi-Fi se apaga o se desconecta. Se desconecta sería. En ese caso sería turn off, like this. Así. Turn off. Turn off. Sería, I want to report a problem, my Wi-Fi turned off. Okay. I would like to report a problem. My Wi-Fi turn off. Okay, very good. That's what we wanted. So, básicamente, en eso es que se enfocaba la clase. Mm-hmm. En reportar problemas como ellos, right? En la cual nosotros mencionábamos, you know, like, algo con relación a, ya sea, un aparato electrónico o algo que necesitemos en el trabajo y pues de pronto deje de funcionar. Entonces, básicamente, de eso se enfocaba la clase del día lunes. Uh-huh. Right?
reportar este tipo de problemas. Yes. I don't know if you have any other question. No sé si tenemos alguna duda en cuanto a otra, no sé, otro tema, another presentation. No, teacher, solo esta clase que no la había recibido, pero de ahí sí creo que todo está bien. Sí. Everything is okay? Sí. Ah, bien. A usted no le pregunto sobre las tareas, si ya las hizo porque... Okay, mira. Ay, no. Estoy más que bien con eso. Yeah, I'm okay with you. So entonces, igual, ya terminamos con usted lo de la plataforma. Ya, yeah, did it. Entonces ya solo nos quedaríamos con la de la encuesta para el próximo viernes. Y pues ya, clase de mañana. Y el próximo viernes, ¿ok? Está bien, Tucho. Muy bien, perfecto. Entonces, Roxana, nos vemos mañana entonces, ¿ok? Primero Dios, Tucho. Ok, bye bye. Bye. Bye.